hola, ¿cómo andan? Miren cuántos carros, miren cuántas personas manejando ahora mismo en este tráfico. Estas personas todos tienen una decisión que hacer y es qué van a hacer mientras manejan. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a escuchar? Tú tienes que, como persona, utilizar todas las cosas que puedas usar para poder llegar a cumplir tus metas, cualquiera que sea, ¿no? Ya sea que quieras ser financieramente libre, ya quieras que sea que no quieras tener jefe, ya quieras lo que sea, te quieres hacer rico, lo que quieras lograr, tienes que poner todos tus sentidos a que te ayude. Y una de las cosas que puedes hacer mientras manejas es escuchar audiolibros, escuchar los audios. ¿Cómo haces eso? Fácilmente, estás en carro mismo. ¿Qué canciones tienes? ¿El radio? ¿Qué te trae a ti el radio ahora mismo? ¿Oír un cantante? ¿Qué te trae el radio a ti? ¿Oír un cantante ahora ya que tiene su vida hecha, que está haciendo dinero cada vez que tú estás consumiendo su contenido ahí, promoviéndolo? Pero Raúl, nunca vas a escuchar música. No estoy hablando de eso. Hay tiempo para todo. Obviamente tú no vas a escuchar audiolibros todo el tiempo. Te vas a aburrir. Todo lo que tú hagas siempre te vas a aburrir. Si lo haces todo el tiempo, quiero decirte, te vas a aburrir. Tienes que tener un balance. ¿Cómo tienes un balance? Bueno, eso depende de cada persona. Depende cuánto manejas. Si manejas mucho, a lo mejor quieres combinar escuchar audios por la mañana, o oír música por la tarde, o oyes 15 minutos o media hora de audio. Depende cuánto manejas. Según Brian Tracy, la persona promedio maneja la misma cantidad de horas que si las emplearan a escuchar audio, tuvieran un grado de universidad, o sea, tuvieran un título de universidad, la cantidad de horas que están manejando, es increíble. Y lo mismo puedes hacer tú. Utiliza el tiempo que estás manejando para escuchar los audios. Mira, yo tengo aquí puesto un libro de Seth Godin que está muy bueno, se lo recomiendo. Sure, the waitresses appear to be trying a bit harder, wearing nicer outfits and vamping it up a bit. Las personas que hacen marketing son mentirosos. ¿Y por qué lo dice? Porque somos personas que creemos historia, ¿no? Desde civilizaciones antiguas siempre se está pasando una historia de familia en familia, de persona a persona, y nos creemos las historias porque nos hace fácil convivir en este mundo tan complicado, ¿no? Así que el libro está muy bueno. Pero bueno, el mensaje que quería darte en este video: emplea el tiempo que estés en tu carro para oír los libros. Hace una diferencia increíble. ¿Dónde consigues los libros? En YouTube. La mayoría de libros se puede conseguir en YouTube. Pones el nombre del libro, si no sabes me puedes preguntar y te puedo dejar saber. Y puedes buscar el libro, oírlo y emplear este tiempo para crecer. Recuerda que nos han puesto el pensamiento, nos han puesto la forma esta de ver la vida, de que vas a la escuela o vas a la universidad y ya paras de aprender, ya paras de estudiar. Y no es así, la vida es un continuo aprender, un continuo estudiar. Si no estudias, mueres. Si no creces, mueres. No existe tal cosa como estar fijo en un lugar. El Platón no existe en ese tipo de plano que estamos viviendo. Así que emplea tu tiempo inteligentemente. El conocimiento inteligentemente aplicado es poder. Y tú puedes documentarte oyendo los audios, leyendo los libros, media hora por la mañana, media hora por la noche, empleando el tiempo en tu carro. Y nada, amigos, recuerda, lo más importante es que inviertas en ti y en tu éxito por minuto.